Pablo Escobar, der Mann, der mein Leben für immer verändern sollte. Pablo war im Schmugglergeschäft extrem erfolgreich. Zigaretten, Alkohol, Marihuana, was Sie wollen. Damals hatte Pablo die halbe Polizei von Medellin in der Tasche. Aber die DAS war das kolumbianische FBI. Die spielten nach ihren eigenen Regeln. Buenas. Pablo Escobar. ¿Dónde está Felipe? Felipe está detenido. ¿Cómo así, hermano? Felipe trabaja para mí. Trabajaba para usted porque ahora va para la cárcel. ¿Cómo le parece? ¿Vos sabes con quién estás hablando, huevón? Usted cállese la puta jeta, tranquilo, que yo con usted, Gustavo, no estoy hablando. Tranquilo, pues. Sea más respetuoso. Dije que habla el señor José Luis. ¿Usted cómo sabe mi nombre? Usted es el coronel José Luis Herrera. Él es Nacho Ibarra. Allá está García, López. ¿Ese es Pinilla? Sí, Pinilla. ¿Ese es Pinilla? Hey. Pues Pinilla. Y ahí con Felipe está Esperanza. Bueno, me importa un culo. Abre esos superputas camiones que no tengo todo el día. Abra, abra. Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted quién puta se cree que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando? Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? Me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesita papeles para esos televisores. Lléveselos. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermana, es que no es para usted. Entonces. Es para Carlitos. Su hijo. ¿No cree, pues, que le gustaría tener un televisor en el cuarto? Y oiga, Pinilla. Su hija acaba de sacar el pase, ¿cierto? Pues ve, ahí tenemos unos sistemas de sonidos para carros, pues, muy bacanos, muy bonitos. Ese amiguito suyo, López, tiene una mujer que es una belleza, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Sí, una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué has hecho con un tipo como usted? Creo que se merece unas joyitas, ¿no? ¿Qué tal si le manda a los muchachos con unos regalitos? Y oiga, coronel, ¿su mamá cómo está? ¿Salió de la clínica o qué? Sí, sí, ya está más aliviada. Es que bueno, eso nos alegra mucho, ¿sí o qué? Sí. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Venos, venos. Listo, pues. ¡Sargento! ¡Sí! Vamos a dejar pasarlos. Los camiones. ¡Déjenos pasar!